Muy buenos días para todos, bienvenidos a un nuevo Pampero TV desde Trenquelauquen y para todo el país. Estos son nuestros títulos para hoy. Riego en el Valle. La Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado mantiene el sistema de riego y distribuye a los canales principales en la zona. Estimación en baja. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires redujo su proyección de cosecha de soja a 38 millones de toneladas. En minutos nada más en esta mañana también vamos a estar hablando sobre este tema. El objetivo de almacenamiento de los granos debe ser resguardar la calidad durante toda la poscosecha. Desde INTA proponemos un enfoque de buenas prácticas en poscosecha, que se basa fundamentalmente en cuatro pilares. En primer lugar, maximizar la calidad de los granos. Esto es, darle todas las condiciones para un almacenamiento seguro. Vamos a abrir esta última edición de la semana compartiendo el trabajo que realiza la Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado, ente descentralizado de la provincia de Buenos Aires. La Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado es un ente descentralizado de la provincia de Buenos Aires que se encarga de la administración de todo el sistema de riego en esa zona. Lo que hacemos es operar y mantener todo el sistema de riego y drenaje en la parte de los partidos de Villarino y Patagones que se rieguen con agua del río Colorado. El trabajo de la corporación implica hacer el mantenimiento del sistema de riego, la distribución hacia los canales principales y supervisar el correcto uso del recurso hídrico. A nivel de canales secundarios, trabajamos con los consorcios de riego. Acá en la zona ya hay conformado más de 150 consorcios de riego que son a los que nosotros les entregamos el agua a nivel de canal secundario y ellos tienen que entregar el agua a los usuarios de cada uno de esos canales, siempre supervisado por Corfo, que es la autoridad de agua delegada de la provincia de Buenos Aires, acá en la región. El valle tiene 500.000 hectáreas, de las cuales 140.000 tienen concesión de riego. El sistema de riego acá en la zona es todo por canales de riego. Los canales de riego son muy largos porque justamente como el valle tiene 500.000 hectáreas y hay 140.000 de riego, hay que llegar a toda la zona. Son todos canales de tierra. Acá todavía no hemos comenzado con el tema de revestimiento de canales, entonces todos son, los canales nuestros son de tierra. Y el 97% de la zona se riega por gravedad. Presurizado, lo que sería riego por aspersión o goteo, solamente se está empezando a hacer algo en el cultivo de cebolla, que es el que más rentabilidad tiene y es el que puede pagar los gastos de energía que hoy realmente son muy, muy costosos. O sea, en un cultivo agrícola es muy difícil que la, como se ponen muchos milímetros por el riego total, es muy difícil que la rentabilidad del cultivo pague los gastos de energía que en algunos casos son luz eléctrica y en otros casos serían gasoil. A los valores de la energía no da. Entonces todo lo que es pasturas y agricultura va todo en gravedad. Y cebolla, el 90% todavía la cebolla se hace por gravedad. Eso hace que el sistema sea un sistema muy con mucho trabajo de mantenimiento. Acá en la zona hay más de 5.000 kilómetros de canales que hay que hacer mantenimiento anual para que estén en condiciones de entregar el agua a los productores. Y es una red bastante grande, pero hay mucha participación de los productores porque gran parte de esos 5.000 kilómetros el mantenimiento lo hacen los productores en los consorcios de riego. Si bien apoyado por Corfo, porque Corfo tiene un parque de maquinarias muy importante que brinda el servicio a los consorcios para hacer el mantenimiento de riego. El parque de maquinarias lo usamos para la red principal, que es de Corfo, que es de la provincia, y para brindarle el servicio a los consorcios y también cuando hay tiempo ocioso de las máquinas, a los productores en forma particular si necesitan. Entre otras funciones, la corporación promueve y ejecuta planes de forestación integral, coopera con autoridades en planes educativos y sociales dentro de la región y facilita la comercialización de los bienes producidos con intervención de los propios productores y asociaciones de estos para promover la apertura de nuevos mercados.
Vamos a ver los últimos valores disponibles en el mercado de Liniers. Entraron 699 bovinos. En novillos de consumo se pagó un máximo de 32 pesos el kilo y en overos negros hasta 30 pesos el kilo. En el consumo definido, estos son los precios corrientes. Novillitos de 30 a 37 pesos el kilo, vaquillonas de 32,40 a 35, terneros de 30 a 40 pesos el kilo. Vacas buenas de 20,50 a 24,30, vacas conserva buena con un máximo de 17,70 y toros buenos de 21 a 23 pesos con 50 centavos el kilo. Continuamos con las noticias. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Instituto Argentino de Normalización y Certificación lanzan una diplomatura para futuros implementadores de la norma global GAP que establece los estándares de calidad y certificación de productos de exportación. Esta diplomatura está orientada específicamente al sector frutihortícola y es una herramienta para que este sector pueda implementar las buenas prácticas agrícolas y las certificaciones obligatorias para ampliar su mercado. La modalidad del diplomado será virtual y contará con certificaciones por cada módulo, equipo tutorial de especialistas de ambas instituciones y un seguimiento de consultas personalizado para una adecuada y eficiente implementación de la norma. El diplomado comenzará en mayo, tendrá una duración de 7 meses y los interesados pueden inscribirse en las filiales de IRAM o enviando un mail a formacion@iram.org.ar. Reiteramos, formacion@iram.org.ar. Nuestros saludos de Facebook de esta mañana para Natalia Cardoso de 9 de julio y también para Paulina Alfonso de Río Negro. Un beso grande para esas dos que nos acompañan en esta mañana. Y nosotros continuamos con las noticias. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina apuesta a una ganadería competitiva que va recuperando y abriendo mercados en el mundo. La ganadería hoy es competitiva. En muchos casos se da que en zonas donde había sido desplazada, está volviendo despacito. Hay mucha gente que tiene que volver a rearmar el campo para poder tener ganadería después de tantos años de agricultura. Pero por lo menos se nota que la ganadería en la rotación, entra en una rotación de cultivo en zonas buenas y en otras zonas, como en el sudoeste o zona nuestra, la ganadería es factor fundamental, 70% de la actividad ganadera, 30% actividad agrícola fina con algo de gruesa. Posibilidad también hoy que se nos abre de poder exportar a cualquier país. O sea, nosotros tenemos hoy muchos mercados abiertos. El instituto sigue trabajando para seguir abriendo mercado. Ahora estamos viendo la posibilidad de encarar una campaña de difusión en China, también una campaña de difusión en el mercado interno, fundamentalmente para el consumo de carne novillo. Ese es un tema pendiente que tenemos en el país, ¿no es cierto? Producir más ternero con las mismas vacas y que estos terneros generen mucho más kilo de carne. Indudablemente la presencia en las ferias hace que cada vez más empresas concurran porque ven que las posibilidades de mercado son muchas. Hay mercados que piden algún tipo de garantía sanitaria, que también estamos trabajando con el SENASA para lograr ese tipo de solución y que se puedan abrir. Hay mercados que exigen tipos de faena, como por ejemplo el kosher pide un cajón hidráulico, el halal pide otras cosas, pero como siempre el instituto está dispuesto y está trabajando para que cada vez haya más mercado. Yo creo que cada vez se va a exportar más y Argentina va a volver a escalar dentro de lo que siempre fue, ¿no es cierto? Estar en el tercer o cuarto lugar del mundo. Hoy por hoy estamos también trabajando en el instituto en viendo qué posibilidades hay de mejora en el posicionamiento de la industria en los mercados externos. Así que la posibilidad está y la posibilidad de exportar está. China no tiene techo. Hoy China ocupa el 50% de la exportación argentina.
si bien no es carne de calidad, sirve para integrar. Y bueno, veremos cómo sigue este tema, pero yo estoy muy confiado que se va a poder exportar cada vez más. Vamos a ver los últimos valores de cierre para las monedas, también para las bolsas. El dólar para la compra cerró en 19 pesos con 95 centavos y para la venta en 20 pesos con 45 centavos, manteniéndose de esta manera de una forma estable. El euro para la compra cerró en 25 pesos y para la venta en 26 pesos. Las bolsas todas tuvieron un cierre positivo, tanto Merval, Bovespa, Dow Jones, Nasdaq y Nikkei, de 1,75%, 1,01%, 0,99%, 0,53% y 1,53% respectivamente. La cosecha de maní en Córdoba se vio afectada en un 80% a causa de la sequía, según informó la Bolsa de Cereales Provincial. De una proyección de 1.250 millones de toneladas, pasó a 900.000, siendo de las más bajas de los últimos años. El reporte de la entidad indicó que a fines de febrero, los valores de agua útil en la zona manicera cordobesa estaban entre 0 y 10%, lo que constituye una condición de sequía extrema y se considera que esa situación es irreversible para los cultivos. El Ministerio de Producción de Chaco destacó el importante avance de la apicultura que le posibilitaría ser la primera provincia con la mayor cantidad de miel orgánica certificada. En este sentido, detalló que el incremento del porcentaje de miel orgánica certificada es superior al 230%, ya que la actividad apícola está en una etapa de crecimiento y de 13.000 colmenas se pasará a más de 30.000. También informó que se fomentará que productores, asociaciones y cooperativas apícolas chaqueñas puedan comenzar el proceso de certificación. La faena de porcinos en Río Negro y Neuquén mostró un importante crecimiento de alrededor del 50% en el primer bimestre de este año, alcanzando las 8.363 toneladas, según datos del SENASA. Sin embargo, se estima que la cifra continúa siendo baja en relación al potencial de demanda que existe en la región y el nivel de faena que se presenta a nivel nacional. En el país, la faena llegó a 1,1 millones de toneladas en los primeros dos meses de 2018. Recorremos el país para conocer el estado actual del tiempo. En este momento Jujuy, 18 grados 6 décimas, Salta, 14.4, Tucumán, 21.7, Catamarca, 22.9, Santiago del Estero, 23.2. Nos vamos a la región NEA. En Formosa, 20 grados 5 décimas, Resistencia, 21, Posadas, 18.7, Corrientes, 20.9. Seguimos repasando el tiempo por regiones. En La Rioja, 21 grados 4 décimas, San Juan, 15, San Luis, 10.4, Mendoza, 13.2. En la zona centro, estas son las temperaturas para las capitales. Córdoba, 13 grados 3 décimas, Santa Fe, 20. 23, Paraná 20. Continuamos en la Pampa Húmeda Argentina, en La Plata 17 grados, Santa Rosa 9.8. Conocemos las temperaturas hasta ahora en el sur del país. Neuquén 4 grados 8 décimas, Viedma 7.3, Rawson 3.9. Así está el tiempo en este momento en nuestra Patagonia. Río Gallegos 4 grados 8 décimas, Ushuaia 2, Puerto Argentino 2 grados 5 décimas. Nos vamos a una pausa y en instantes hay más Pampero TV. No era volante de creación ese, mirá lo que hace. ¿Qué hace metido ahí? Para mí es el error del entrenador que lo pone en la posición equivocada, Daniel, porque es un volante creativo. Y ahora está obstructivo. Pero que este no es ni creativo ni destructivo, nada, no sirve para nada. El 5, el que corre camino, que anda por la izquierda. No hay que mirar solamente para adelante, también hay que mirar para atrás, cómo se defiende. También tiene que ser apoyado. Pero muchachos, ¿qué discuten? No hay partido. El programa no empezó. ¿Qué están discutiendo? Estamos al pedo como jubilado nuevo. Esperen que empiece de polémica.
Si estás buscando un programa que realmente te interese, te invitamos a conocer Interés Mutuo. Un programa donde vas a encontrar notas en vivo, notas en exteriores, sondeo de opiniones y mucha, pero mucha información. Acordate, Interés Mutuo, todas las semanas en este, tu canal. Para construir un espacio, un lugar donde todos somos parte. Canal 12 ya prepara su programación 2018 a partir de abril. El retorno de Punto de Vista con los deportes más destacados de la zona. De Polémica, el lugar donde los entendidos debaten sobre fútbol y otras especialidades. Vuelve Alas de Esperanza 2018, con más entrevistas sobre salud, sociedad y educación. Los jueves, más ficciones y series. Y desde el viernes al fin de semana, todo el cine que esperabas ver. Continúa de lunes a viernes Pampero TV y Desayuno en el 12. Además, Baila Conmigo Reformado, Noticias 12 en sus dos ediciones, 12 y 21 horas. Y flashes de noticias todo el día. En abril, quédate en el 12, que digo, sumate al 12. De lunes a viernes, 7:30 de la mañana, las noticias, los datos del tiempo y lo más destacado para el día para que vos salgas informado de tu casa. De lunes a viernes, súmate al 12. Retorna Alas de Esperanza 2018, un programa que se hizo tuyo. Años en la pantalla de Canal 12, ofreciéndote, brindándote noticias, entrevistas, información sobre problemáticas sociales, educación, salud. Otro granito de arena para contribuir a entender, a clarificar los problemas, las cuestiones que a vos te interesan, que a vos te preocupan. Recuerden, muy pronto, Alas de Esperanza, los espero en Canal 12, nuestro canal público regional. Porque quiero para el otro lo que quiero para mí, de poner hombro con hombro en la lucha y el vivir. Yo soy parte del Satsai. Porque somos militantes de justicia y equidad. Y el trabajo es que esas voces también se hagan escuchar. Y porque es nuestra bandera. Minutos pasaron ya de las 6 de la mañana. Nosotros continuamos con las noticias aquí en Pampero TV. Y la Argentina enfrenta el desafío de agregar valor a sus granos en origen a través de la agroindustria. Para eso se requiere un enfoque sistémico que contemple la producción primaria, la post cosecha y el procesamiento agroindustrial. En esta nota vamos a repasar cuatro cuestiones básicas en lo que son las buenas prácticas agrícolas para realizar un mejor manejo de la post cosecha de los granos. El objetivo de almacenamiento de los granos debe ser resguardar la calidad durante toda la poscosecha. Desde INTA proponemos un enfoque de buenas prácticas en poscosecha, que se basa fundamentalmente en cuatro pilares. En primer lugar, maximizar la calidad de los granos. Esto es, darle todas las condiciones para un almacenamiento seguro. Principalmente, los dos aspectos críticos a tener en cuenta en este sentido son la humedad y la temperatura con la que ingresa el grano a la planta. Esas dos condiciones hay que monitorearlas y vigilarlas a lo largo de todo el almacenamiento. Dependiendo del tipo de grano, la humedad principalmente va a ser diferente y eso es lo que tenemos que tener en cuenta como principal requisito. Pero además, como decíamos, los granos son alimentos y por lo tanto hay algunos procesos que deben ser realizados con cuidado. Por ejemplo, es muy común que los granos sean atacados por insectos. Y actualmente los esquemas de control de insectos involucran el uso de insecticidas. El uso de insecticidas debe ser realizado de forma profesional, monitoreado por un profesional capacitado, teniendo en cuenta
que se deben respetar las dosis, se deben utilizar productos aprobados por el SENASA para la poscosecha y se deben aplicar de forma correcta, evitando aplicaciones innecesarias. Asimismo, además de la inocuidad, en este sentido que es muy importante el uso de insecticidas, tenemos que tener en cuenta que el almacenamiento de los granos tiene un impacto ambiental. Eso es otro pilar de las buenas prácticas en poscosecha. Debemos minimizar el impacto ambiental de la planta, cuidando el tema de los ruidos, cuidando el tema de la disposición de envases vacíos de los insecticidas que se utilicen y tratando de cumplir con todas las disposiciones de las regulaciones medioambientales. Asimismo, el trabajo en la planta de acopio es un trabajo que involucra ciertos riesgos para los trabajadores. Entonces ahí estamos en el cuarto pilar de las buenas prácticas, que es cuidar las condiciones de trabajo de las personas y también de los visitantes y de los proveedores que se involucran en las actividades de la planta de acopio. Para eso, lo recomendable es asesorarse con un profesional de higiene y seguridad que nos diga cómo prevenirnos riesgos, nos alerte sobre los riesgos más frecuentes en las plantas y nos capacite acerca de formas de trabajo seguro. Vamos a repasar las últimas cotizaciones en el mercado de cereales. En los valores disponibles para la soja, 6.200 pesos la tonelada, maíz 3.450, trigo 4.100, girasol 6.000 y sorgo 3.000 pesos la tonelada. En los valores de pizarra para la soja en el puerto de Rosario, 6.100 pesos la tonelada, maíz en el mismo puerto 3.450, en Bahía Blanca 3.715 y en Quequén 3.500 pesos la tonelada. Trigo en Rosario 3.960 pesos la tonelada, en Dársena 4.050, Bahía Blanca 4.116 y en Quequén 4.100. Girasol en Rosario, 5.930 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 5.823 y sorgo en el puerto de Rosario, 3.000 pesos la tonelada. Pasamos ahora a los mercados futuros. Los valores futuros de soja subieron alrededor de $5.50 a la tonelada en el mercado de Chicago, recuperando parte de las pérdidas observadas la jornada previa. Cabe recordar que en la rueda del miércoles la oleaginosa se mostró presionada por el anuncio de China sobre la imposición de aranceles del 25% a un conjunto de 106 productos de origen norteamericano, entre ellos la soja. En el mercado a término de Buenos Aires la tendencia fue similar, registrando subas de $5 y $6 para los contratos de mayo y julio, respectivamente. El maíz finalizó con tono alcista en el mercado internacional, impulsado por compras técnicas de oportunidad y la disminución de las preocupaciones por el posible conflicto comercial entre Estados Unidos y China. En este caso, las subas oscilaron los $3.40 y $3.30 para las posiciones mayo y diciembre. En el mercado local, por el forrajero con entrega en julio, se pagó $1 más que en la ronda anterior. Los futuros del trigo cerraron con subas que oscilaron los $3 en Chicago debido a las preocupaciones por el clima frío reinante en las planicies de Estados Unidos y su posible impacto en los cultivos, que ya vienen con una afectación considerable. En el mercado a término de Buenos Aires, el panorama fue dispar entre los contratos de mayo y julio, con subas de 50 centavos y $2.70 respectivamente. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires redujo su estimación de cosecha de soja a 38 millones de toneladas, 1,5 millones de toneladas menos que lo estimado en su anterior reporte de hace dos semanas. La...
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó que la cosecha de soja en el territorio nacional avanzó sobre el 15% del área sembrada y redujo su previsión de producción total a 38 millones de toneladas. Esta nueva proyección reduce en 1,5 millones de toneladas la estimación de las últimas dos semanas y en 20 millones de toneladas a lo alcanzado en el ciclo 2016-2017. La entidad porteña detalló que la cosecha avanzó rápidamente sobre lotes de primera en el centro de la región agrícola y a medida que la recolección se agiliza, los rendimientos comienzan a reflejar el verdadero impacto de la sequía. Asimismo, las estimaciones indican que se están registrando mermas de rindes de entre 24 y 58% en relación a la campaña pasada y no se descarta que estas brechas se amplíen cuando las máquinas avancen sobre los lotes sembrados en fechas tardías, que son los que más sufrieron la falta de agua. Por otra parte, en cuanto al maíz, la Bolsa de Cereales informó que las labores de recolección se concentraron sobre el centro del área agrícola con rendimientos que presentaron gran heterogeneidad. En este sentido, detalló que la proyección de producción se mantiene en 32 millones de toneladas, aunque podría sufrir nuevas modificaciones en función de cómo finalice la recolección de lotes tempranos y de la evolución de los rendimientos cosechados sobre los primeros lotes tardíos. Vamos a hacer un repaso ahora por el mercado de hortalizas. La acelga cerró en $6.42 el kilo, batata 7.87, cebolla 6.59, lechuga 14.09, papa 37 pesos el kilo, tomate perita 9.80, tomate redondo 8.72, zanahoria 13.04, zapallito 8.86 y el zapallo anco cerró en 6 pesos con 75 centavos el kilo. Nuestros saluditos de Facebook en esta mañana, mañana de viernes, y la gente que se comunica un poco más. Facundo Forati de San Juan nos mandaba saludos y también Marcela Anselmi de Quemú, un beso grande para ellos dos. Nosotros vamos a continuar con las noticias y el Ministerio de Agroindustria de la Nación, el SENASA y la FAO realizaron un encuentro internacional con el objetivo de analizar experiencias y enfoques para la competitividad de la quesería artesanal, impulsando de esta manera a los pequeños productores. Tenemos que aprovechar la mirada de Europa, la mirada española, en términos de no imponerles recetas o condiciones a estos agricultores familiares o a los elaboradores de queso artesanal de forma con una receta externa, sino entender y rescatar desde la tradición, desde el producto de la tierra, desde el producto local, esos atributos que el consumidor lo reconoce, lo aprecia y donde nosotros podemos encontrar ese camino de progreso y de inclusión. Yo creo, la sensación que me da es que estamos en la misma barca, que tenemos los mismos, las mismas bondades y los mismos problemas. Lo que más me llama la atención es la pasteurización, que todas las queserías pasteurizan, aunque cumplan con los criterios sanitarios que nos estamos rigiendo nosotros. Como Red Española, como asociación, pues bueno, estamos dispuestos a aportar nuestro granito de arena, ayudar en lo que podamos, porque pensamos que todos estamos en la misma barca y que tenemos los mismos problemas y que si estamos juntos, mejor. Aquí el tema foco es las pequeñas quejerías, la quejería artesanal, entonces esto también es un recorte de nuestro trabajo en Brasil. Sabemos que está num ambiente muito positivo, muito, muito maduro e importante para a Argentina o debate desse tema. Primeiro pelo potencial que a Argentina tem para a produção artesanal do queijo. Segundo, porque há um momento bastante importante que os consumidores demandam esse tipo de produto. Então nós temos, por um lado, uma demanda dos consumidores, temos, por outro lado, Argentina preocupada em criar as políticas públicas adequadas para este público da agricultura familiar. Llegamos al final de este Pampero. Mañana, 6:30 de la mañana, nos volvemos a encontrar. Que tengan todos un excelente día y gracias por acompañarnos.